Saludos, sigo con la segunda, con el segundo mini tutorial de Mini Fuente Power. Este es el PDF que lo pude hacer, ya lo tengo en hoja para enviárselo a ustedes para que lo puedan descargar y hagan, pueden hacer dos para que hagan una fuente doble, repetir lo mismo con una placa y repiten la otra. Lleva 3N3055. Esto, recuerden que esto es un mini tutorial. Yo voy a subirlo todo, voy a hacer después un resumen completo de toda esta fuente completa para que la tengan y no me digan que no tienen un electrónico sin fuente, no puede hacer nada, ningún proyecto, ni hacer, se los recomiendo. Tienen que tener insoladora, un multímetro para que puedan hacer proyectos, diferentes proyectos, porque yo sigo generando proyectos para todos ustedes. Fíjense, miren el plano aquí como está, se lo tengo dividido en tres hojas y se lo puse grande para que lo voy a escanear así mismo, para que después lo vean. Está fácil de hacer, no está complicada. 723, 2741, un diodo Zener, un BC559, un microamperímetro, que ahí pueden poner también un digital, que los tengo también ahí. Y aquí lo que les decía, 3N3055. Están puestos en amplificador de corriente, quiere decir que da buena potencia. 15, 15, el 15 amperes maneja el 2N3055. Yo lo tengo epitaxial, plano, no encapsulado metálico, para que la fuente sea más compacta. Este es el amperímetro y el voltímetro. Sigan, sigan con los mini tutoriales, sigan la secuencia, compartan el video porque esto se va a poner bueno. Y voy a dar esta fuente para que lo hagan, porque yo tengo fuente. Pero voy a hacer esta, la voy a dejar hecha, que aquí está ya. Voy a empezar a montarla hoy. Y así puedan seguir la cadena, los tutoriales en mi canal, en YouTube. No obstante, YouTube está enlazado con Facebook. Pero mi canal oficial es YouTube. Suscríbanse, comenten y compartan. Chaito, sigo generando para todos. Trabajo en diferentes proyectos a la vez.